Corte 44. Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. A 9 días de la desaparición de María del Rosario Pastor Segura en calles del centro de Puerto Vallarta, familiares de la mujer suplican a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, encabezada por Gerardo Octavio Solís Gómez, que tomen en sus manos la investigación para localizarla con vida. Rodolfo Pastor Ávila, padre de Rosario, sostiene que la investigación para dar con el paradero de su hija la han hecho completamente ellos, mientras que las autoridades ni siquiera hacen caso a los elementos de prueba que han presentado. A su vez, reiteró que los investigadores no han hecho nada por revisar las pruebas que los familiares y amigos de María del Rosario les han llevado hasta sus escritorios. Mientras tanto, dijo, pasa el tiempo y su hija corre más peligro cada día que transcurre, sobre todo porque se encuentra embarazada y a punto de dar a luz. En otras noticias, en 8 días se reanudarán los trabajos de construcción de la línea 3 en Zapopan. Así lo dio a conocer el presidente municipal Pablo Lemus, quien especificó que estas obras, que serán reiniciadas, tienen que ver con la plazoleta de la estación Basílica, banquetas, intervenciones en las zonas de jardineras y la reparación de calles secundarias que fueron utilizadas como rutas alternas para el transporte público y tránsito en general. En cuanto a las luminarias apagadas del túnel de Ávila Camacho, en el que ayer se registró un accidente con un motociclista, Lemus Navarro reiteró que está oscuro por irresponsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debe al menos 285 mil pesos del pago de electricidad de los últimos 2 meses. Hasta aquí toda la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.